¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí al canal de Serial. Eh, el día de hoy, pues vamos a continuar con el curso de Ethical Hacking, sobre Ofensiva y Pen Testing en el apartado de Exploiting. Eh, disclaimer: una disculpe por el ruido y la otra es que todos estamos con fines didácticos y o de aprendizaje, ¿va? Eh, bien. En los videos pasados estuvimos hablando un poquito sobre lo que es el exploiting y por ahí le dedicamos varios videos a este apartado y también pues les compartí todo este material y me fui un poquito lento para poderles ir explicando todas estas partes, ¿no? Sobre las bases, el laboratorio, cómo funciona la aplicación, el control, el espacio para la shellcode y así sucesivamente. Al final de todo esto, cuando hicimos toda la prueba de concepto con MiniShare al final de que vimos todo esto, pues dejamos una práctica donde también en el material les dejo ahí la aplicación que es un free float, el cual es muy similar a mini nada más cambiando el puerto de 8021. Les dejo aquí el primer exploit y también en el material pues les dejo pues, todos los exploits o pruebas de concepto por si se les atoran. Entonces el propósito de este video es resolver esta práctica. Eh, a diferencia de que con MiniShare, que lo utilizamos como prueba de concepto y de explicación, pues vimos paso a paso todo y por eso se extendió mucho y fueron varios videos. En este caso, voy a se pretende que en este solo video veamos toda la resolución del FTP. Obviamente, eh, pues no voy a omitir muchas partes de la explicación que si ustedes están llegando a este video, están viendo este como principal. Aquí en la lista de reproducción de este video, pues están las partes pasadas del mini share donde explicamos paso a paso todo lo de exploding, va. No sin antes nuevamente agradecer a todas las referencias que cuando se generó este material que ya tiene algunos años. Eh, pues lo tomé de todos estos lados y claro pues agregando algo propio no eh, también pues vamos a ver por ahí algo de coreland donde vamos a resolver algo un poquito diferente que también lo no tengo en el material entonces para resolver esto nosotros debemos de estar aquí en el taller eh, y debemos de irnos a um, las apps y el próximo a resolver que a lo mejor lo hacemos en un en vivo pues es este de mp3 donde también les pongo ahí algunas pruebas de concepto algunos exploits eh, que ya iremos resolviendo también a mano ¿no? lo cual es un poquito diferente eh, porque los que estamos haciendo actualmente pues van por conexión de socket de una, una conexión tcp bueno eh, aquí eh, en las apps pues tenemos el free float el server cual para diferentes arquitecturas como rm o windows ce y aquí tenemos el de 32 bits que es el que vamos a utilizar y también tenemos los exploits que son todas las pruebas de concepto que aquí se pueden ir o se pueden basar para ir resolviendo este ejercicio que es precisamente lo que yo voy a hacer va entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolver? Vamos a utilizar este mismo documento como guía, donde vamos a iniciar en fusionar la aplicación. Para ello, pues yo ya tengo aquí el Windows XP, aquí está el FTP server, en el cual si se fijan en la parte inferior derecha ya está corriendo. Voy a correr el Immunity, voy a mostrarles que yo ya aquí en Python, yo ya dejé todos los exploits de prueba de concepto, eh, si siguieron los otros videos, todos de estos de E1 son los ejemplos de MiniShare. Y aquí estoy dejando los otros que vamos a utilizar ahorita, que son desde el FTP1 hasta el 10. Y pues bueno, con esto me voy a ir a... No lo he puesto en el pad, pero bueno, vámonos acá a Python y listo. Ok, ya está corriendo el FTP, entonces con nuestro Immunity vamos a adjuntarlo, vamos a buscarlo en los procesos que debe estar aquí abajo. Lo adjuntamos aquí y se pone en pausa el, el software. Entonces, recordemos que vamos a correrlo. Listo. Aquí ya está corriendo y vamos a nuestro primer ejemplo donde lo que tratamos de hacer pues, es el fusing de esta aplicación. Entonces, esto pues, se aplica para un Linux como comentario no de dónde debería estar el pad de Python. Y lo primero que estamos haciendo es importar dos librerías, Socket y Sys. Abrimos eh, o utilizamos y realizamos eh, con la función de socket, pues la conexión o que vamos a utilizar una conexión de socket. Vamos a, a crear una conexión que va a mm, esperar un argumento y que el segundo argumento va a ser el puerto. Como vieron, o si vieron también en MiniShare, era muy similar, pero cambiamos precisamente a puerto 80. Y esto por ser un FTP, pues nos vamos al puerto 21. ¿Y qué es el argumento que va a estar esperando? Pues la dirección IP. Entonces recibimos los paquetes y al momento de recibir la primera conexión, pues, ¿qué es lo que nos va a pedir el servidor? Pues nos va a pedir un nombre de usuario. Entonces lo ponemos aquí en mayúscula con un espacio. Después vamos a mandar lo que sería el intento de causar un buffer overflow. Entonces, al momento de que el, el server espere un usuario, eh, vamos a tratar de mandarle 250 A's, que si recuerdan esto es A en hexadecimal, lo vamos a mandar 250 A's al buffer del usuario para intentar aquí hacer el fusing y que aquí se cause pues, el buffer overflow. Después vamos a crear otra variable que va a ser el retorno del carro y el salto de línea, que sería emulando pues, precisamente pues, el enter, ¿no? Vamos a usar una variable donde va a juntar todo, donde va a ser el inicio, que va a poner user espacio, 250as, es como si nosotros estuviéramos teclando 250 caracteres, y después, pues como si estuviéramos dando el enter. Y vamos con lo mismo de socket, vamos a mandar la variable exploit, que es toda junta y cerramos nuestra conexión entonces aquí le voy a cambiar a no sé 200 para ver cómo se comporta lo voy a guardar y vamos a correr nuestro primer ejemplo que sería Python FTP1 y como argumento 127.0.0.1 y vamos a ver aquí en el debugging pues no no pasa nada inclusive la herramienta sigue corriendo entonces aquí es donde nosotros deberíamos de irle creciendo no ...aumentando... ...vamos a ponerle ahora 250... ...listo... ...truena la aplicación... ...se pone en pausa... ...y aquí podemos observar... ...que efectivamente tenemos el IP sobrescrito... ...con 41, 41, 41... ...que son precisamente las AS que estamos mandando... ...con 4 bytes... ...entonces son 4 AS... ...pero ¿cuál es el problema de esto? ...si nos vamos aquí y ustedes se basan de esto... ...de esto como una guía... Pues ya mandamos las A's y lo siguiente que tenemos que hacer es, pues bueno, sí, ya mandé las A's, estoy usando el overflow, pero no sé específicamente o no sé necesariamente en dónde queda la IP. Entonces, para ello nosotros necesitamos crear un patrón, un pattern, un patrón de caracteres que no sean iguales para poder identificar exactamente en qué patrón, es decir, en qué número. De bytes o en qué número de caracteres, que si nosotros mandamos 250, cuáles van a ser esos cuatro caracteres en donde realmente se causa el overflow y dónde queda, o id de, de donde adicionalmente queda este el IP, no para poder irlo identi para poderlo identificar, entonces. Ya se pueden ir aquí ustedes con Mona y crear un patrón. Hay muchas herramientas que nos ayudan a crear patrones. Metasploit tiene una, Ruby tiene otras. Hay muchos, ¿no? Aquí con Mona nos podemos apoyar y recordemos que si creamos un patrón, debe de ser similar a donde, pues, el número donde nosotros estamos causando el, el overflow. En, aquí en Minishare fue con 2000, aquí en, FTF, en FTP fue con 250. Entonces hay que crear un patrón con 250 caracteres. Eh, aquí lo podemos poner y recordemos que se guarda en el directorio de immunity, nuestro patrón. Yo ya no lo voy a crear porque ya lo tengo aquí, ok. En los ejemplos, en el cual ya estoy agregando la variable precisamente de basura, donde eh, en esta variable lo que estoy haciendo es poner todo el patrón, que para eso es, porque no se repiten los caracteres y, por e y poder identificar en qué offset queda. Va, entonces con esto voy a reiniciar la aplicación. Voy a correrla. Listo, la iniciamos. Y vamos a correr el exploit FTP número 2. Con esto podemos observar... Que aquí está en el, 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 el patrón que nosotros estamos mandando, que no se repiten. Tenemos el IP en el offset donde está quedando, y tenemos el ESP que efectivamente se sobrescribe. Y pues tenemos aquí el patrón de la siguiente instrucción, ¿no? Que es el 0 a y I1, y, y perdón, que queda en este, en este offset. Entonces, ahora sí, nosotros deberíamos de identificar, pues, en dónde está, en dónde queda, en cuál de los 250. Caracteres de ese patrón, específicamente se causa el overflow y, y de acto seguido, dónde queda o okay, que dónde estaría el IP. Aquí ya podemos hacer uso de mona nuevamente con pattern. Y en bajo este offset. Si mal no recuerdo. Copiar aquí el offset. Pegar el offset. Y que me diga, mira de este patrón que se mandó el offset se causa en 230, es decir, que el, ov el overflow se causa precisamente en el 230. Con esto ya podemos decirle a nuestro nuevo exploit acá en el número 3 que bueno, ya no quiero un patrón, que mande el usuario, mande 230 as porque así es, ahí es donde se causa el overflow y quiero identificar que efectivamente la IP se sobrescriba con pues nada más por prueba, pues con 4B para que sean los 4 bytes. ¿no? Entonces, salto de línea y mandamos todo el exploit. Para realizar esto, vamos a reiniciar. Ok. Y voy a correr. Y vamos a correr nuestro exploit eh, número 3. Para identificar precisamente que estemos bien. Bien. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues tenemos las A's que se van ejecutando y tenemos el AP que efectivamente se está sobreescribiendo con 42, 42, 42. Entonces estamos exactos, estamos exactos. Estamos mandando el overflow y estamos mandando las 42, 42, 42 que son los B's. Que efectivamente aquí están. Aquí los tenemos. Tenemos las A's y tenemos las B's. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, hecho esto, lo que nosotros tenemos que hacer una vez que ya hayamos hecho lo del patrón, pues es encontrar un espacio para nuestra Shellcode. Para ello, lo que vamos a hacer es precisamente, pues aquí lo voy a poner, es aumentar ese espacio para que nosotros veamos si tenemos espacio disponible para poner nuestra Shellcode. ¿Qué es y cómo lo vamos a hacer? Vámonos a nuestro ejemplo número 4, donde aquí tenemos que vamos a mandar 230 as, vamos a mandar que ya sabemos que en este espacio está nuestro EIP y, y lo que nosotros queremos es ver si tenemos mínimo un espacio para meter una shellcode. Y en este shellcode, pues ya sabrán que podemos meter, eh, según también lo que les expliqué, lo que vimos en los videos, n cantidad de tipos de shellcode. Y mínimo estamos buscando un espacio de, 40, de 400 bytes, ya que shells inversas. Es más o menos lo que se necesita, ¿no? O shells reversas, ¿no? Entre 300 y 400 bytes. Y hay shells que pues, son muy grandes y otras más pequeñas dependiendo de la, del payload, ¿no? O lo que queremos que realice una vez que se cause la explotación. En este punto, al mismo, al, a, igual que en el ejemplo anterior de MiniShare, este vamos a ver y vamos a buscar si hay 400 bytes de espacio una vez que tengamos el IP definido. Entonces vamos a reiniciar la aplicación del FTP y la vamos a correr. Y listo. Vamos a correr nuestro exploit número 4. Listo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ah, ojo. Vamos a mandar 400 Cs igual en hexadecimal para ver si se sobrescribe y quedan precisamente en el SP. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues tenemos las As del overflow, tenemos las Bs precisamente y tenemos las Cs. Ojo, el SP, la parte superior que queda en este offset, <coughs> perdón, en esta dirección, ¿sí? es que te, con terminación FC2C. Queda específicamente aquí. Si ustedes se dan cuenta, tenemos Pues todas las Cs, que son las 43. Tenemos, eh, bueno, las As, la, la B para la IP, que aquí está. Y después queda 1, 2 y 3, ¿no? Y aquí queda donde estaría apuntando la parte superior. Entonces aquí nos están quedando algo de espacio que ahorita vamos a eliminar para precisamente dejarlo todo como tiene que ser de, de ejecución seguido, ¿no? Para ello. Una vez que ya tenemos esto, pues lo que vamos a intentar es encontrar la redirección de la ejecución, que recordarán que lo que queremos hacer precisamente es que una vez que tengamos ya el IP, el IP salte utilizando Jump ESP. Salte a otra dirección de ejecución que posiblemente esté en el programa, en el sistema operativo, para que salte precisamente a otra dirección, vaya la redundancia, y que nosotros podamos colgar ahí pues, una shell y esta shell salte del programa y poder pues, obtener un beneficio, no como pues, que se ejecute la calculadora o una shell inversa, entre otras tantas. Podemos hacer uso de los módulos para observar perfectamente qué módulos están utilizando en este momento. Y con qué protecciones están. Entonces aquí podemos decirle a Mona que nos muestre los módulos. Y aquí tenemos los módulos definidos, tenemos este, pues, la dirección, tenemos eh, los tipos de seguridad también que tienen que ver con el sistema operativo y la aplicación. Y pues no tiene CE, no tiene SLR, entre otros. Y igual que la vez pasada nosotros agarramos este. Donde esta es la dirección en donde nosotros queremos que salte, ¿no? En la shell 32.dll. ¿Cómo vamos a hacer esto? Recordemos que para ello podemos decirle nosotros que lo encuentre precisamente con Mona, que encuentre, perdón, que con Mona nos ayude a encontrar, este es el offset de. Déjenme lo pongo. Este es el offset de jump smp. Y que encuentre ese offset dentro del módulo de Shell 32 dll Para ver si existe una dirección que dentro de ese módulo exista ese. Ese. Ah, Se me fue la palabra. Ese comando, esa instrucción. Esa instrucción es la palabra de jump JumpSMP. Dentro de ese módulo. Entonces, lo que vamos a hacer. Pues bueno, de hecho es exactamente este mismo comando. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos utilizando y vamos a colgarnos de igual manera de este, del de System32 Shell32.dll. Entonces le vamos a decir, oye Mona, encuéntrame por favor un offset, bueno, una instrucción que está en, en Opcode, que es JumpSMP, que es con... En hexadecimal xffx 4 que precisamente lo pongo acá está en la imagen. Dentro de un, este offset, necesito un job SMP que se encuentre en este módulo. Si existe o no existe. A ver, y aquí me equivoqué yo, ¿verdad? Porque dejé un guión. Ándale, esto no lo, está, no lo vieron porque tengo la camarota y déjenme la muevo. Pero bueno, es más o menos lo, lo mismo que los otros videos y eh, es la instrucción, ¿no? Eh, ¿Cuál era la instrucción pasada? Era la del pattern, la que no vimos. Que aquí está, 230, por si dijeron bueno, es que este güey tenía la cara ahí, y no lo vi. Pues bueno, de aquí lo sacamos. <laughs> Perdón por eso. Está el Mona Pattern Offset. Recordamos lo del offset y aquí me estaba dando 230. Y después lo que corrimos fue buscar los módulos, donde los módulos nos estamos yendo hacia acá. Y ahora lo que estamos haciendo es con Mona es buscar dentro, que Mone nos ayude a buscar, si ¿sí? una instrucción que sea jump smp, precisamente al módulo de shell 32 DLL, que sí está cargado, pues en todo el sistema operativo, en, este, en esta aplicación, entonces le damos, y listo, y obtenemos un buen resultado, aquí inclusive al inicio, y tenemos una dirección, en la que nosotros podemos saltar, esa dirección, nosotros la vamos a poner ahora, en vez, en lugar de IP, pero recordaremos que aunque tengamos esta dirección nosotros debemos de colgarla no sé si lo pongo por acá aquí el little Endian por el tipo de procesador que tengo es decir escrita de y el procesador, el Intel en este caso que estoy utilizando, en este caso el, el que está en Little Endian, lo lee de derecha a izquierda. Si fuera Big Endian, sería de izquierda a derecha y podremos poner en nuestro exploit tal cual como lo estamos viendo aquí, esta dirección, ¿no? 773A4540. Pero, pues bueno, vámonos al ejemplo para que quede un poquito más claro en el ejemplo número 5. Aquí ya estamos diciéndole, bueno, pues está el usuario, está el, el donde se genera el overflow, pero ahora en el IP, yo, yo quiero una instrucción que va con jump smp, que apunte precisamente a ese módulo del shell 32 DLL, y pues le estoy diciendo que salte a esta dirección, ¿va? que es la 773A4540, es efectivamente esta, pero como estamos en irlandian, de derecha, de derecha a izquierda, es decir que tenemos que colgarla como 40, 45, 3A, 77, toda expresada con diagonal eh, diagonal in inversa diagonal inversa x para que se represente como hexadecimal para que pueda ir a la dirección y listo y aún nuevamente está nuestro shellcode que quedará en 400 y veamos qué es lo que pasa entonces vámonos al reset. Hay una disculpa con lo de la cámara, Rosa. Espero que no se haya perdido mucho la explicación. Yo creo que no, porque ya lo vimos anteriormente, pero siempre es bueno verlo. Lo bueno es que me di cuenta. Entonces vamos a correrlo. Ok, y vamos a correr nuestro exploit número 5. Listo, ahora sí. ¿Cómo quedamos? Tenemos las As de donde causamos el buffer, ¿no? Tenemos aquí un salto, pero estamos viendo que pues, no está apuntando el IP a esa dirección, tal cual, ¿no? Sino que queda hasta de este lado del ESP. Aquí está. Entonces, por esto y por, eh, por esto, nosotros debemos de, entonces ahora sí eliminar estos bar charts. Porque pues, sí le estamos diciendo a nuestro exploit que salte o que el IP pudiera ser la próxima instrucción a ejecutar hacia ese módulo, pero nuestro shellcut, pues no va a llegar hacia allá. Entonces siguiendo igual aquí el manualito, lo que tenemos que hacer creo que es aquí, no más adelante, ah, aquí está, ahora sí, es eliminar precisamente, eh, a ver acá, dónde vamos, tips, eh, bueno ponemos esto, nuestro shell code, aquí, Mo crear otro patrón, crear otro patrón. De los bytes restantes, es decir, en este caso, en, en Minishare lo pusimos de 409, ahora no, ahora va a ser de 400. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos colgar, sorry, aquí, en nuestra shellcode. Y e identificar precisamente si hay algún patrón por ahí que esté perdido dentro de todas las SES que estamos mandando, en dónde está ese apuntador. Perdido porque ahorita tenemos pura 6 y pues no lo podemos visualizar, no por eso nos vamos al número 6. Que si ustedes recuerdan, aquí ya me estoy adelantando en que nosotros ya creamos un patrón, como viene aquí de 400 más o menos, que es el espacio y lo colgamos en una variable que es shellcode para poder identificar en dónde queda, en dónde está quedando nuestra shellcode. Entonces voy a reiniciar. Ah, no, aquí qué. Aquí. Vamos a reiniciar. Vamos a correr. Y vamos a correr nuestro exploit número 6. Donde ya está un patrón de Shellcode definido. ¿Qué Es lo que pasó. Bien, muy bien. Tenemos, ahora sí. El, fíjense dónde queda el SP. ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde queda el IP? Nada que ver, el IP en dónde está apuntando en esta dirección, pues este, no es para nada la que le dijimos, ¿no? 40, 45, 3 a 77, ¿no? Está perdida. Y si podemos ver, tenemos las la AS, tenemos donde queda, pues este, esta es la dirección precisamente que estamos buscando del módulo de la shell, del IP, y tenemos todo esto perdido, pero fíjense dónde está la próxima ejecución de la parte superior de la pila, en la SP, en la 4A de 5, que queda hasta acá abajo, 4A de 5. Y entonces en todo esto, todo esto es basura, todo esto lo estamos perdiendo y aquí es donde podemos aprovecharnos otra vez de Mona o como lo expliqué, pues nosotros contar manualmente y hacer la resta, pero podemos irnos con Mona precisamente para encontrar esa basura diciéndole, oye Mona, pues dime ¿en, en, en dónde queda, ¿no? Que es exactamente, y podemos agarrar nuevamente a esto. Una vez hecho esto, miren, aquí queda basura también, ¿sí? En esta parte. Pero en nuestro ejemplo hay muchísimo más. Se puede ver a simple vista, pero recordemos, y como les expliqué en el video de Minisher, hay ocasiones en donde, pues a simple vista, no lo vamos a poder eh, eh, sumar, y, perdón, restar y, y poder crear ese patrón adecuado. Entonces, eh, dicho esto, pues nosotros le podemos decir, oye Mona, pues dónde queda mi patrón del offset, pero ahora sí, del 0 a B1 en este caso, en el caso de MiniShare. Aquí vamos a decirle, oye Mona, dónde queda... A ver, voy a el pattern y bajo offset. ¿De cuál? De este, ¿no? Del 4A de 5. Entonces vamos a darle aquí. 4A mayúscula de 5. Queda en la posición 104. Muy bien. Entonces, quiere decir que a raíz de esa posición nosotros ya podemos empezar a limpiar un poquito más nuestro exploit. Como lo, de, como lo, lo pongo en el ejemplo de minish en este caso, queda en una MiniShare queda en una posición 32. Entonces, pues, 8 por 4 igual a 32, que son las líneas de los offsets, ¿no? En este caso es diferente. Vamos a dejar lo que está en la posición 104. Entonces, si vemos nuestro exploit número 7, aquí está. Estamos diciéndole que los knobs, los knobs que vamos a limpiar, es decir, déjenme minimizar eso, para que pueda quedar más limpio esto. Aquí, de aquí hasta acá. Voy a poner puros no operation instructions. Precisamente, ¿cuántos? 104. 104 no operation instructions para que la próxima línea, ahora sí, sea mi shellcode y pueda apuntar al patrón adecuado. Eso sería mi exploit número 7. Vámonos acá. Vamos a reiniciar y vamos a ver si estamos en lo correcto. Y el patrón pues ahí no nos jugó mal. Vamos a correrlo. Vamos a correr nuestro exploit número 7. Y veamos dónde queda. Bien. Tenemos eh, las A's que están aquí sin problema. Tenemos ahora sí eh, el IP. Y, y tenemos nuestros... ¿Cómo se llaman? Nuestros knobs, ¿no? Todos nuestros knobs. Sin embargo, podemos observar que el SP queda todavía en esta línea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque pues, están todos los knobs, pero el SP, que es la próxima, bueno, la, lo que está en la parte superior, pues está en esta dirección, C4C, aquí. O sea, queda dentro de los knobs. Vamos a limpiar esto agregándole a nuestra Shellcode, ahora sí, eh, más bien quitándole, quitándole lo que son bar charts. Déjenme limpio todo esto. Y creo que es la parte que sigue, ¿no? Exactamente. Vamos a crear y vamos a crear un patrón, un bat array, un arreglo de shellcode, es decir, con nada interesante, pero vamos a eliminarle todos los, no todos, pero ciertos bar charts, ¿no? En este caso, pues, en, y en el ejemplo de mini me fui paso a paso. Aquí no. Aquí, inmediatamente... En el exploit número 8, podemos observar que ya creó un BATA array. ¿Cómo? Pues que podemos utilizar Mona utilizando un BATA array. Y, y de hecho, aquí también lo pongo en, en los comentarios. Donde estamos mandando el usuario, estamos mandando el overflow con 230, estamos diciéndole IP que salte este módulo con jump SMP, estamos diciéndole que van a ser 404 no operation instructions. Ya un BATA array, donde estamos diciéndole que elimine pues, saltos de línea. Elimine este, nulls y que elimine, creo que son eh, retornos de carro. Y genere este battle array. Entonces, con este battle array está eliminando todo esto. No los está agregando dentro del shellcode. Esto es para que nosotros podamos identificar y ver que todo funcione correctamente cuando vayamos a crear nuestra shellcode. Ya la que va a quedar. Entonces, voy a reiniciar. Voy a correr. Y vamos a correr nuestro ejemplo número 8. Listo. Corremos el ejemplo número 8 y veamos el ejemplo. Eh, ok, entonces tenemos el SP, tenemos el IP y tenemos las A, nuestro módulo que va a saltar. Y tenemos todavía, eh, pues aquí están nuestros knobs y todavía tenemos ahí un espacio predefinido que nosotros podemos utilizar, todos los knobs. Y tenemos el espacio para nuestra shellcut que es toda esta basurita que estamos viendo por acá entonces ahora sí nosotros lo que podemos hacer ya con esto ya limpiando todo, todo el mugrero eh, que de hecho de hecho si me pongo estrictamente disculpen con la otra en, en el ejemplo más claro posible Digo, puede funcionar, ¿eh? va a funcionar, pero aún así, aunque sean estos knobs, mi IP está apuntando a esta parte. Okay, ok, 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 ok. Bueno, vamos. Vamos ahora sí a nuestro ejemplo número 9. donde ya podemos generar, ya con todo el espacio de nuestra shellcode ya definido, ahora sí podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a generar una shellcode válida para crear una prueba de concepto. Esta es una shellcode ya predefinida. De hecho, y qué bueno que aquí está este ejemplo. Porque esta nos funcionó quitando estos bar chars. Entonces, en esta prueba de concepto ya definida... Podemos decirle que vamos a tener el usuario espacio 230, le vamos a decir que tenemos el IP donde va a saltar, los knobs y el shellcode que estoy generando, que está aquí en comentario, el cual se generó con MSF Venom, arquitectura de, 30 y de 32 bits, plataforma para Windows, ojo aquí debería ser W minúscula, eh, con un payload que sea Windows. Eh, una ejecución de windows que sea calculadora.exe, elimíname todos los bar charts a continuación que van a ser los mismos que eliminamos acá y que lo genere en python. Me genera la shellcode, lo ponemos aquí como variable y pues lo sumamos todo, ¿no? Al final está el salto de línea y retorno de carro y pues que me sume el inicio, me sume todo y mande la última variable de exploit que es la suma de todo. Y vamos a ver si funciona, sin embargo, aquí hay un detalle que todavía no me convence al 100, que precisamente es donde queda la puntada, la dirección, ¿no? Me quedan estos dos knobs, que como que no me, no me gustan, debería de ser seguidito. Vamos a ver un ejemplo antes de. Recordarán, recordarán que en el primer ejemplo, no, 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 en el segundo ejemplo, Estamos generando el patrón. Este es en el segundo ejemplo donde generamos el pattern. Y en el ejemplo número 3 le encontramos con el patrón que eran 230. Pero déjenme ver una cosa. Ahí disculpen, ¿no? En las cosas que me salen en, grabando el video. Ahí disculpen si se hace más largo, pero me causó una, una duda precisamente por estos dos espacios, estos pequeños espacios que igual y nos funciona, eso digo, los exploits ya están están probados. Entonces, según yo aquí en el 3, este, déjame corro la aplicación. Bueno, está pausada, déjenme la reinicio. Me voy a regresar al punto. Me voy a regresar al punto donde en el exploit 3 ya habíamos mandado un patrón y en el patrón dijimos que queda en el 230. De hecho aquí en este me voy a regresar al 2 voy a correr la aplicación y voy a correr el exploit número 2 donde dijimos y aquí fue donde le dijimos al offset mira hasta el mismo comando oye dame el offset este este fue el que nosotros estábamos buscando y me dio 230 pero qué pasa a lo mejor me no de hecho posiblemente me queda más limpio si le doy el 0 a 1L tal cual como lo vimos aquí este offset en vez de, del offset de la IP de la dirección de la IP sino más bien donde queda 0 A y 1 mira me queda en la posición 242 y acá lo estoy poniendo en la 230 aquí vamos a ver en el ejemplo precisamente en este que es un battery Rate en el 8, en el que hicimos, precisamente donde notamos que nos quedaban, hay unos espacios. Donde si se puede limpiar cambiándole esto de la 230 a la 242. Vamos a cambiarlo. 242. Si no regresamos al estado donde quedamos, que es el ejemplo número 8. Pero quiero ver eso, me causó esa duda. Vamos a reiniciar. Vamos a, a correrlo. Y vamos a correr nuestro ejemplo número 8. Uh -huh. Ah, sí, miren, queda mucho mejor, ¿ven? Efectivamente, ahí tuve un problemita, ¿eh? Digo, en todo el ejemplo igual y nos funcionaba, porque los exploits ya estaban hechos. Pero si nos vamos al deber ser, efectivamente, ahora sí los knobs están limpiecitos. Y ahora sí, ¿dónde está el IP? Pues que está apuntando este, al 41, 41, 41, Que el IP está apuntando a las as No, entonces no está bien. No, no está bien. De, pero en la parte superior del SP tenemos la siguiente dirección. Mm, interesante. Ah, vamos a ver aquí. Mm -mm. Déjenme ver, déjenme ver. Efectivamente, debería estar apuntando. No, si sí estamos bien, aunque quedan nobs, no pasa nada. Al final de cuentas, no se van a instruir. No, estamos bien, estamos bien. Entonces, vamos a regresar el exploit número 8 a... De hecho, vamos a acordarnos de ese número 2. ¿Cuál era 2? 2.42, déjame lo apunto en este exploit que ya no voy a usar. 2.42. Vamos a hacer la prueba con el shellcode también. Porque lo correcto era el 2.30. File, save. Vamos a restart. Vamos a correr y vamos a correr nuevamente. Ahora sí con los 2.30. Espero que no los haya confundido. Porque ya queda aquí, pero son nops, entonces no, 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 no pasa nada, va a saltar la siguiente línea. Bien, y vámonos al ejemplo número 9, donde, pues ya, como habíamos quedado, y vamos a correr este ejemplo y ver si ahora sí nuestro jump y todo se ejecuta correctamente. Entonces vamos a restar la aplicación, vamos a correrla. Vamos a correr nuestro exploit número 9. Perfecto. Funciona. Funciona. Y tenemos que hace el jump y manda la ejecución de nuestra shellcode. Y pues nuestra shellcode es ejecutar dentro del sistema una calculadora. Entonces funciona. Ya con esto podemos meterle ahora sí el reverse. ¿no? Voy a reiniciar la aplicación. Voy a correrla. Y quiero correrla ahora con el 2.42 Y está corriendo Vámonos acá A correr el mismo 9 eh, eh, No, no funciona, efectivamente Estamos bien, porque en el 2.42 Fíjense dónde quedaba el IP Quedaba precisamente sobre esquita en las A's Fue, Me quedé en un ciclo, ¿no? Pero no, estamos bien Porque al final de cuentas, son que queda acá? Pues es un knob y va a saltar a la shellcode Todos estos los va a... Pues no, 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 para instruction hasta que quede directamente en la shellcode. Estábamos bien, estábamos bien. Entonces, ahí disculpen, espero no haberlos confundido. Pero son cosas que pasan mientras uno está, ya saben. Trabajando y la mente anda en otra cosa. Y como que me saltó eso y dije, mmm, interesante. Pero bueno. Eh, pues voy a reiniciar la aplicación. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a hacer nuestra reverse shell. Mm, voy a correr la aplicación. Ahí está corriendo y de todas formas en el ejemplo en el último ejemplo tenemos nuestra reversal que ya la voy a utilizar ya ahorita con nuestra máquina en cali también no <laughs> donde eh, nuevamente y explicando todo y bueno pues aquí ya no ahí la tienen pero vámonos a nuestro cali ahí disculpen estaba haciendo unas pruebas acá con el esto precisamente y voy a quitar esto. Entonces, yo esto mismo eh, en la carpeta de exploding, nano, el eh, FTP número 10, el ejemplo, ya lo tengo de este lado. Ya lo moví a mi máquina de Cali para poder obtener una reverse. ¿Y cómo la generé? <laughs> Tenemos. Pues ahora sí que manda Python, socket, bueno, importa el socket, la conexión, el argumento que vamos a mandar una dirección IP hacia el puerto 21, eh, lo que vamos a recibir, vamos a meter un usuario espacio. Vamos a mandar 230 de buffer overflow, nuestro EIP, que ya lo sacamos con el módulo y con los offsets de Jump eh, SMP. Que salte precisamente a la DLL de ese módulo, el cual es esta dirección. Entonces, ya tenemos el próximo instructor Pointer. Tenemos los knobs que vamos a utilizar, que son 104. Y esta es la shellcode que estoy utilizando, en el cual la genere con MSF Venom. En este caso, viene una reverse con Preter que no la voy a utilizar por también los problemas que tuvimos con Minishare. Vamos a utilizar una normalita. Entonces, voy a eliminar todo esto. De nuestro boot, y si nosotros regresamos acá en los ejemplos, yo lo tengo con la variable shellcode. No pasa nada, ahorita la modificamos acá abajo. O sea, es como no la vaya a generar Metasploit con la variable buf pues para no cambiarle a todo, lo voy a dejar así. Entonces, pues igual, ¿no? Vamos a copiar esto con los offset, fíjate, con los bar charts que no quiero que estén en mi shellcode y un. Pequeño ahí, este encoder con Shekataganay. Entonces eh, ahí cancelé porque vamos a ver cuál es mi dirección IP. Yo tengo la 80. Entonces aquí voy a quitar la reverse que se comunique la 192 168.1.80 y en el payload que sea Windows, una shell de Windows Shell eh, Reverse. Sí, Recordemos que podemos irnos a Exploit Database y otras formas de generar, pero, o alguna shellcode válida dentro de lo que estamos permitiendo, que son este. que eran como 400 bytes, que fue el espacio que dimos, ¿no? En nuestra shellcode. Entonces, SMF Venom para arquitectura eh, x86 para plataformas Windows con el PLOS Windows Shell Reverse. A mi localhost, al puerto 443, quítame las bar charts null, salto de línea, retorno al carro, métame un encoder de chiqueta gana y sácalo en Python Row, ¿no? Aquí lo tenemos, el espacio es de 381 bytes, entonces queda, ya nada más copiamos esto. Y lo ponemos por acá. Y para si ustedes tienen ahí con la variable que es bof, donde va sumando toda la parte de la shellcode, recuerden que si tienen un problema aquí en el exploit, pues lo estamos sumando todo al final. Y pues nada más en vez de que sea shellcode, sea bof para que sume todas estas. Esto lo pueden observar aquí. Miren, aquí lo tengo como shellcode y acá como shellcode. Entonces, pues bueno, nada más para que no haya problema. Aquí está corriendo. Bam, y pues bueno, aquí está mi exploit ya que debería de funcionar. Porque ya lo probamos con Calki para con la calculadora. En eso, pues vamos a dejar nuestro MSF Console. Para dejar el listener. Y pues lo que vamos a correr es nuestro ejemplo de Python que espera una IP. Y cuál es la IP de, de este Windows. Porque aquí es donde está corriendo en la 79. Eh, vámonos acá. Bueno, antes de eso puedo darle un nmap-sv a la 192.168.59, nada más para sacar eso. La versión y que el FTP esté corriendo también remotamente, ¿no? Entonces vamos a dejar nuestro listener con exploit multi handler. Eh, vamos a poner el payload que vamos a utilizar, que es el Windows para Shell normal, un reverse. Guión eh, bajo TSP set L port 443 y set L, L host. Igual vale, el L host ya no importa. Le puedo poner que voy a hacer yo el extener que, que sea un exploit menos Z menos J para que no interactúe directamente. Ya está corriendo. Y acá está en map. Está trabajando en el cual en el debugging, pues, te seguramente debe estar moviendo y haciendo cosas precisamente de la interpretación de esa comunicación. Entonces. Se está tardando mucho y ya seguramente me pasé de lanza con el video, pero bueno, pues espero que les haya gustado y para resolver todo esto de un solo video y no hacer varios al respecto Y ir avanzando. En lo que termina esto, Rosa, también les comento que tengo una lista de videos, gracias a ustedes, que me han pedido, ¿no? Entre ellos viene el realizar pivoting y metasploit, viene la elevación de privilegios, este, viene para Windows, vienen unos captures de flags que me han pedido de ciertas máquinas, viene este. Alguien por ahí me pidió uno de Better Cap, ¿no? Meterme un poquito más a BetterCap. También viene de Python, ya vienen las de Python de nuestras tools. Y entre ellas quiero hacer una pequeña serie de nuestras reverse shells propias. De, con, no, sin meter preter. Digo, podemos hacerlo con meter preter, ¿no? Apoyándonos de Python, pero eh, no, haciéndolo lo, de nosotros propios, ¿no? Bueno, este, este ya se tardó mucho, me cayó mal. Entonces vamos a ponerle nada más aquí, que nada más nos busque el puerto 21, a ver qué tanto se tarda. Ahí está, y pues bueno, aquí ya nos arroja que efectivamente es un free float. Entonces tenemos nuestro listener en el cual vamos a lanzar el exploit. Python FTP 10 a la 198.79 y deberíamos recibir una shell. Déjenme lo hago esto para acá para que se vea. Ahí está, y este aquí listo, mandamos el exploit que es lo que está sucediendo acá, nada sigue funcionando porque efectivamente tenemos nuestra shell eh, entonces, sessions, tenemos uno interactuamos y listo tenemos nuestra shell inversa ipconfig, muy bien no, no sé, aquí funcionaba el msg siempre lo pongo, no? Eh, no sé, no, o era con espacio creo que era con espacio eh, no, no quiero abortar la sesión bueno, sí. Okay. Y acá seguramente por haber detenido la sesión. Ah, mira, estaba el mensaje, sí había salido. Eh, pues bueno, vamos a reiniciar esto. Correrlo. Y nuevamente. Eh, exploit, tenemos la sesión. 2. Y aquí está. Tenemos acceso. Entonces, a raíz de todo, funciona ahora con ya resolvimos initial, ahora Flow. Ya resumimos Minisher, ahora FreeFlow de forma más rápida en un solo video. Y pues bueno, ya nada más nos queda... Este, pues... si sí, era... así era, MSG. está Y seguramente acá en nuestro Windows XP. Ahí está. Perfecto. Y mientras no terminemos, pues la aplicación va a seguir corriendo. Entonces, con eso, Rosa, listo. Pues muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima. Les digo, hoy vienen varios videos interesantes. Espero en esta semana. Eh, no sé cuándo lo vayan a ver, pero vamos a hacer un live, ¿no? Sobre otras cosillas interesantes. Gracias, Rosa. Nos vemos pronto. Happy hacking y hack de planes, Rosa. Hasta la próxima.